Continuando con los ejercicios del capítulo sobre cavitación, vamos a resolver el ejercicio número 3 que trata sobre la determinación de la condición de cavitación para una bomba ya instalada. El enunciado del ejercicio nos dice: la figura abajo considera bomba con una vazón de 9 litros por segundo, en esta figura aquí, o fluido e gasolina a 25 grados Celsius. Do catálogo del fabricante se obtiene que a bomba apresenta un NPSH igual a 1,9 metros, que sería el NPSH requerido. Considere un tubo de acero con rugosidad absoluta de 4,3 veces 10 a menos 4 metros, esta tubulación de aquí, y nos pide determinar a altura máxima de aspiración. En este caso, la bomba ya está instalada. Solo vamos a confirmar si esta altura es la máxima o no. Y B, o NPSH del sistema, verificando si existe riesgo de cavitación. Observación: considere el coeficiente de pérdida de carga de cada curva de 90 grados igual a 0,4 y la válvula de P con crivo igual a 1,75. Las propiedades de la gasolina a 25 grados Celsius son un peso específico de 7.800 newton por metro cúbico, la viscosidad cinemática de 6 veces 10 a menos 6 metro cuadrado por segundo y la presión de vapor de la gasolina a temperatura de 25 grados Celsius es de 32,5 kilopascal. Entonces, pelo esquema, observamos que tenemos una instalación en la parte de aspiración formada por un reservatorio, una tubulación que tiene una válvula de P con crivo, un trecho vertical de tubulación que mide 2,3 metros, una curva de 90 grados, otro trecho de tubulación horizontal que es igual a 59,5 metros y una segunda curva de 90 grados. Esta parte de aquí no es considerada para efectos de pérdida de carga. Y la altura estática de aspiración, que va del nivel del reservatorio hasta el eje de la bomba, es de 2,6 metros. Pelos dados del ejercicio, sabemos que la vazón que escoa por esa bomba, o que irá a escoar por esa bomba, es de 9 litros por segundo. Tenemos el peso específico de la gasolina, que es el fluido de trabajo. Tenemos la viscosidad de la gasolina. Y tenemos la presión de vapor en la temperatura de trabajo que es 25 grados Celsius. También tenemos a partir del enunciado o NPSH requerido de 1,9, la rugosidad absoluta, el coeficiente de pérdida de carga para curva de 90 grados, el coeficiente de pérdida de carga para válvula de P con crivo. Y vamos a proceder al cálculo inicialmente de altura máxima de aspiración. Entonces sabemos que la condición para no cavitación es que el NPSH disponible sea mayor que el NPSH requerido. Sabemos que el NPSH disponible es igual a la altura representativa de la presión atmosférica menos el sumatorio de un termo formado por la altura estática de aspiración más las pérdidas de carga en aspiración más la energía de presión. Cuando sustituimos este lado de igualdad en la ecuación de cima, llegamos a una expresión de esta forma y dejando en evidencia la altura estática de aspiración, llegamos a una ecuación de esta forma. Mas la condición límite de trabajo nos dice que el NPSH disponible debe ser igual al NPSH requerido. Consecuentemente, en esa condición límite, conseguiremos obtener el valor de la altura estática de aspiración máxima. Pasamos entonces a calcular cada uno de esos termos para determinar la altura estática de aspiración, utilizando los datos fornecidos por el ejercicio y comenzando por el cálculo de altura representativa de la presión atmosférica, o nada más do que la altura representativa de la presión barométrica. Entonces, esa altura es igual a la presión barométrica sobre el peso específico. Asumimos que la instalación se encuentra al nivel del mar, o sea, la presión barométrica es de 101.330 pascal. Sustituimos en la ecuación, sabemos el valor del peso específico de la gasolina y encontramos una altura representativa de la presión atmosférica igual a 13 metros. Lo mismo hacemos para la energía de presión,
Sustituimos el valor de la presión de vapor, que es un dado fornecido por el enunciado, y el peso específico de la gasolina a la temperatura de 25 grados, encontramos una energía de presión de 4,17 metros. Ahora pasamos a calcular las pérdidas de carga en la tubulación de aspiración. Y ya que tenemos trechos de tubulación y accesorios, entonces utilizamos una ecuación que calcula las pérdidas de carga debido a los accesorios, que corresponde a este primer termo, y calcula las pérdidas de carga debido al comprimiento de la tubulación, que debido a este segundo termo. De esta ecuación observamos que tenemos un sumatorio del comprimiento de los trechos de la tubulación de aspiración, que es igual a 59,5, que es el trecho horizontal de la tubulación, más 2,3, que es el trecho vertical de la tubulación, nos da 61,8. Pasamos ahora al cálculo de la velocidad. Para el cálculo de la velocidad, precisamos del diámetro de la tubulación. Como no es fornecido el diámetro de la tubulación, vamos a utilizar la ecuación de Bris, que nos dice que el diámetro es igual a una constante K veces la raíz cuadrada de la vazón, que deberá estar en metro cúbico por segundo, o sea, 0,009 metro cúbico por segundo. El valor de K asumido aquí será de 1,1. Sustituyendo en la ecuación, encontramos que el diámetro es de 0,104 metros o aproximadamente 100 milímetros. Con eso podemos determinar, utilizando esta ecuación, la velocidad. Entonces, la velocidad fica siendo igual, sustituyendo los termos adecuados, las unidades adecuadas, a 1,15 metros por segundo. Continuamos con el cálculo de las pérdidas de carga. Ahora pasamos para el cálculo del factor de fricción. Para el cálculo del factor de fricción, vamos a utilizar esta ecuación que está en función de la rugosidad, del diámetro de la tubulación y del número de reinos. Por isso era importante determinar o diâmetro da tubulação utilizando a equação de Bris. O número de reinos também está em função da velocidade e em função do diâmetro da tubulação. Sabemos que o valor da velocidade é de 1,15 metros por segundo. O diâmetro da tubulação acabou de ser calculado como 0,1 metro. E substituindo também o valor da viscosidade cinemática da gasolina, calculamos um valor de reinos de 19.167. Substituímos na equação do fator de fricção e finalmente obtemos um valor do fator de fricção de 0,0334. Agora passamos ao cálculo da perda de carga devido aos acessórios. Para calcular as perdas de carga devido aos acessórios, precisamos do valor dos coeficientes de perda de carga dos acessórios, que são a curva de 90 graus e a válvula de P com crivo. Como temos mais de um acessório, então teremos o somatório dos coeficientes de perda de carga, que são duas curvas de 90 graus, mais uma válvula de P com crivo. Substituímos os valores duas vezes 0,4 mais 1,75, que foram dados fornecidos pelo enunciado do exercício. Isso nos dá um valor de 2,55. Também temos calculado a velocidade, o somatório dos trechos da tubulação e o fator de fricção. E agora sim, podemos substituir na equação das perdas de carga devido aos acessórios de tubulação e encontramos finalmente um valor de 1,55. Com esses valores que agora foram obtidos, podemos substituir na equação para encontrar a altura máxima de aspiração. Substituímos os valores e encontramos que a altura estática de aspiração máxima para que no acontece a cavitación, es de 5,4 metros. Y observamos aquí que tenemos una altura mucho menor. Mas vamos a confirmar eso mejor calculando el NPCH disponible. Sabemos que el NPCH disponible es igual a este termo de aquí. Tenemos todos los valores correspondientes a esta ecuación. Altura representativa de la presión atmosférica, las pérdidas de carga en la aspiración, e energia de pressão, e além disso temos o valor de 2,6 metros como altura estática de aspiração. Então, inicialmente substituímos este valor de aqui e encontramos que o NPCH disponível, ou seja, a energia que o fluido tem para essas condições de instalação hidráulica, é de 4,68.
Mas sabemos que para essas condições de escoamento, o NPCH requerido, ou seja, a energia que vai ser gasta na passagem pela bomba, é de 1,9. Confirmamos que para essas condições, o NPCH disponível é maior que o NPCH requerido. Então, mais uma vez, confirmamos que não haverá cavitação e que a altura tática de aspiração máxima é muito maior que 2,6 metros, como está a instalação hidráulica do esquema.